Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG. Somos Otamón. Para The Speech. Estamos en un punto triunfante. Hemos conseguido ya todas las estrellas. Falta una. Falta. Cállate. Final. Que no sepan, que piensen que se perdió algo. Así que ya. No sé si tengo... Nos saltamos la mitad del juego. Según el mapa decía que tenía que estar. Ajá, aquí. Tienes que contarles sí, qué pasó. A los papás sí. De ese güey. Tengo que hablar otra vez de ese güey. No, tiene que estar hasta el fondo, demonios. Sí. Castillo de Nimbus. Al menos creo que es eso, ¿eh? Igual y no. Vamos a ver. Está tan lejos. Qué bueno que la música ya no tiene el... En el fondo. No, porque ya le ganaste. Sí, lo sé, es que estaba hartando. Ah, pensé que estaba cargando cutscene, pero creo no. Que este nivel tuviera como tres jefes diferentes. Sí. No esperaba eso. No esperaba eso de este. Uy, no mames, qué pinche largo. Qué horror. ¡Qué horror! Ese es un mal plan. Ahí está otra vez. Ahí está. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Quién eres? No mames, ¿este quién es, güey? El comando Chazo nos la quitó, pero la recuperamos. ¿La virginidad? ¡Excelente! No, y no. Ahora, el camino estrellado. Ese se puede arreglar. ¿No es así? Supongo que no. Creo que les falta una estrella, ¿no? Güey, María viendo al Melo. Algún día le diré que no es mi hijo. Está idéntico a ella. La última estrella. Un momento. El único lugar donde aún no han buscado es el castillo de Bowser. El nivel final, güey. Sí, ya lo sabemos, pero no podemos entrar. Créeme que lo hemos intentado. Hay una espadota que nos dice cosas feas. ¿De qué? ¿De qué te ríes? ¿Se te hizo chistosa la espadota? ¿O estás viendo un perrito? ¿Por qué estás viendo un perrito, Premier? ¿Qué es esto? Es un pinche perrito. Estúpido, Premier. La es un perrito moviendo su cabeza al ritmo de la música. El pan, porque pasó el pan. Idiota. Pues se rieron, ¿no? Claro, claro. Pero la audiencia no. Pero ustedes sí, güey. ¿Yo a quién detengo? ¿Ustedes o a la audiencia? A la audiencia. A ti, güey. Ni siquiera Mario puede saltar tan lejos porque es medio pendejo. Déjalo como corto y meto al perro a bailar. Dale, ay, hijo de tu chingada. No, güey. Ese de aquí edición y no me niego. Por eso dije I que déjalo como corto. Dios mío. De acuerdo. Los dejaré usar... ¿Tomás Marria? Ay, sí, ¿cómo supiste, cariño? O sea, en el la Masmarria real. Va a ser un Ferrari de nubes. Estoy esperando que sea eso, por favor. Exacto, malo, es hora de que uses nuestro transporte. O es el pinche perico, güey, el todo. Verás, cuando yo tenía tu edad, iba por putas como Mario. ¿En serio? ¿Ya se conocían? ¿Seguro que te parece? ¿Viene por las putas? Todos conocen a la gran puta que es Mario. Por supuesto, hijo mío. Daremos órdenes de que lo reparen antes de que te vayas. ¿Dónde estaban, par de cabrones, mientras estaba todo el desmadre? Estaban encerrados en una puerta. Mamando culo. Sí, mamando culo entre tú ellos. Tú encárgate de ayudar a Mario y a los demás a recuperar la última estrella. Es el perrito del pan. Eso de mamá. ¡Vamos, Mario, en marcha! ¿No puedes salir por atrás? Sí, güey, inténtalo. Capaz de que igual esta era la respuesta. Te metes más y más. Encuentras a los verdaderos reyes amarrados. Ah, Loris. Eran estrellas. Qué horrible castillo, güey. Sí, está espantoso esto. Sí, es ahí. Supongo que si caes por otro lado. Vamos a ver todas las cutscenes. ¡Jerónimo! Parodias, desperdicias Pocahontas. Mi tiempo. Y no me agrada. Wow. Yo pagué para ver un canal de YouTube de calidad. Pues discúlpame de esta calidad. ¿Por qué para allá, Parodias? Ahorita porque Twitter, el transporte real está aquí afuera. Twitter me mandó un... Iniciaron sesión en tu cuenta en otro dispositivo. Y dije, ¿qué pedo? Ah, fue ayer que entramos a Twitter. Aquí. Aquí es donde aventamos a los no puros. No programé la pinche el transmisión, güey. Oh, verga. Ups. Ahorita lo programamos. Pues yo creo, ¿no? Empújalo.
príncipe malo. Vamos al castillo del Bowser. ¿Nos puedes llevar? El rey Nimbus ya me puso al tanto. Estarán ahí en un pestañeo. ¿Te llamas Sojiro? No. No, Sojiro no hablaba así. Ya llega. Ya llega. No, Sojiro hablaba más. No, ya llega. No mi cara, por favor. Ya llegó. ¡No! Pongan a Mario. Se viene en su mano y te la viste en la cara. Pero es pura nube. Ajá. Entonces no llega. Pinche laque. ¿Cómo está el motor? Oh, sonrunea como un gatito, jefe. ¡Run, run! Puedes llevar al príncipe malo hasta la entrada del castillo de Bowser. Clarín Corleta, súbanse. Acá está, acá sale barato, mejor que el Uber, órale. Si es no, Uber, les parto la madre. No le tienen que pagar. ¡Ah, qué culero! Cállate, pinche criminal de guerra. No cumple tu sentencia. Todo el mundo a bordo. Metió los Goombas en campo de... Y al rato regresas para que te coja, ¿eh? Vámonos. Ah, cabrón. ¿Yo? Chale, pues luego, bueno, pero... ¿Qué tiranías del rey? Lo haces con cariño. Pero, güey. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué hizo este güey? Metió los Goombas en el campo de concentración. ¿Qué pedo? ¿Qué hacen aquí? ¡Ah, he vuelto! ¡Está el anticristo! ¡Cuidado! Ahora, mi amor, empújalo. No, ¿qué pedo? ¿Qué se ve bien? Se ve bien culero, güey. Sí. Ah, ese aroma a lava hirviendo que acabamos de tener. Me encanta volver a casa. Con mis estatuas con pene. Frago me las va a pagar por robárselo. Nunca he visto un pene. Sí, claro que eso sí. Es un martillo, no un pene. Es que hay que quitarle... Entonces, ¿cómo se queda adentro? Hay que quitarle la plaquita. Se me hace que a Bowser nunca se le ha salido el pene. De ¿no deberían trabajar para mí esos güeyes? Sí. Cuparrazo. Tal vez se les ofrecieron plan dental. ¡Plan dental! Solo se cae muerto. Sí. Bowser necesita frenos. ¡Plan dental! ¡Oh! ¡Oh! Creo que esto no va a salir bien. Ya valió madre. ¿Qué valió madres? Premier, deja tu maldito celular. Me niego, güey. Me niego a quitarme el celular. Ya me aburrí. Me aburrieron. Yo no tengo por qué entretenerte. A la audiencia, sí. Huevo. Dios me dijo de esto. Puedo matar dos veces. La fantasía de Peach, darle. El problema, parodias, es que no están subiendo de nivel. Ese es el verdadero problema. Ahorita va, no te preocupes, güey. Mira, aquí hay uno. Si ¡no! ¡No! Y se chingó, güey. Me mentiste, parodias. Tus mentiras nos cuestan mucho, ¿eh? Pues no tengo problemas de que ese güey dijera. Aquí sí matan. Aquí sí matan, allá no. Gracias. ¡Muere! Yay. Ya podemos jugar Mario Strikers. ¡Yay! ¿Verdad? Al fin la vida es felicidad. Al fin estoy en las nubes viendo a Peach bailando. Y a Malo, porque no es una nube. No me importa Malo. Sí. Ven acá. Gana otro nivel, por favor. Sí, jefe. Luego, luego, ¿verdad? Gracias. Que te domine. Dos niveles ahí para que lo veas un buen rato bailando. Ya con esto, mis ganas de genocidio incrementan. Claro que sí. No sé por qué de Eren Jaeger. Me hiciste recordar a cuando el especial de Halloween de Homero que le ponen la radio y está de... quiero matar, tranquilo, tranquilo. No, ya no quiero matar. Me suena. La del resplandor. Ah, ya es que no dijiste la radio. Matar, no quiero, ah, sí. No quiero ¡sí, matar. Quiero! ¡Sí quiero! No quiero. No quiero. No. Pero no, le ponían la tele, no la radio. Ah, sí, perdón, si era una tele portátil. Sí, o sea... Ya se arruinó toda la historia por ya eso. Ya valió madre, claro. Se le acabó las pilas. ¡No! Quiero matar. Ok, ya, ya oímos parodias. Ya. Uy, ¿qué les pasó a estos, güey? ¿Por qué son verdes? Somos veganos. Ay, yo dije... Me acabo de convertir... Es un milagro. No, no siempre tiene que ser la canción del pollito. Estoy tratando de cambiarla. Ahorita cambias a Bowser, güey. Y pon a alguien para el ulti de Peach con alguien más. Pues a Geno. La Geno, sí.
Ok, ese no aguanta ni madres. Ups. No, pues Mario pega. No se intimida a Goomba Pro. Es Goomba Pro, es un pro gamer. ¡Y tiene uno adentro! Yo sí se lo vi, güey, qué asco. Así es como proquean con sus besutis. Sí, por ajeno. Uy, a ver. Qué sueño tengo. ¿Por qué me da sueño? Vamos a poner ajeno aquí. Por mis feromonas, Premier. ¿Qué tienes feromonas? ¿Cómo no, güey? Güey. Parodias. ¿Otra Dios vez mío. Parodias? No, parodias. Mames. Ojalá que haya más, güey. Solo te ven. ¿Qué? Mata a uno para ver el ultimate. ¿En serio no quieres esperar a Fragua? No sé. No sé, güey. Tú dime. Oh, está oscurito. Está oscuro. Tal vez es mucho más largo, güey. Vamos a estar esperando con ganas. De hecho, yo creo que sí va a ser largo. Debería, porque ¿no? acabamos de empezar. Final. Porque quiero Bowser. Gástatelo en dos Goombas. Sí, güey, sí, güey, sí. Sí. Vale la pena. Es como una Master Ball. Vale. Okay. ¿Cobijo grupal? Oh. El paraguas de Mary Poppins. ¡Está grande! Gracias. Ah, ok. Es bueno saber esto, que tenemos esta madre. Es un escudo. Ajá. Ajá. Te defiende del próximo ataque. Sí, lo echamos a perder. Ni siquiera para matarlos. Regresa Bowser, por favor. Es lo mismo, pegan igual de duro. Pero me gusta más Bowser más pequeño. No, Bowser, güey. No. Venga Bowser, sí, güey, Bowser. Yay, Peach. Peach, Peach, Peach. Le diste a muy rápido. ¡Ponle a Bowser! Le diste a muy rápido. Eso se suicidó. Sí, güey, dijo, no mames, es Mario. Oh. Parodias, regresa Bowser. ¿Parodias? Parodias, pero esto es más, güey, pon a Malo. Dos magos blancos que puede salir mal. Pon a Bowser, no, pon a Bowser, me gusta a tener huevo. Un tanque. Y ahorita que cargues tu estrella, haces otra combinación. Sí. Ajá. Sería Malo Peach. ¡Oye, Mario! ¿Te acordaste de guardar la partida? Ok. Más adelante te esperan grandes peligros. Será mejor guardar ahora. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Un chocolatito? Unos mamelucos. Unos... Te vendo mamelucos también. Ah, ¿sí? Pero de verdad, mamelucos. Para pica. ¿Tienes de color rojo con azul? El pantalón de fuego. Ah, son los azul. Son sí. Los mismos. Sí. ¿Y ya? No, pues no, güey. Yo creo que tienes muchas, Mario. Y si compras, eres un pendejo. A huevos. Ok. Para ayudar a la economía local. No me ayudes en nada, yo soy rico. Ay, ok. ¿Cómo? Ante ti hay 6 puertas. Sí, por favor. ¿Necesitas una explicación? Sí. Van del 1 al 6. Continúa. 2 llevan a recorridos que requieren habilidad. Estás listo para la acción, ¿verdad? Uy, güey, no. No, güey, para eso va a quedarse ahí. Otras 2 conducen a fieros combates. Ese puede estar chido. Estás listo para luchar, ¿verdad? Y otras 2 encierran acertijos. Ay, no tienes problema en estrujarte el poco el coco. Peleas, ¿verdad? Peleas. Pues déjame ver. Una vez que entres por una puerta, ya no habrá vuelta atrás. El único modo de saber lo que hay tras cada puerta es atravesarla. Deberás superar 4 de las 6 desafíos para continuar tu camino. Chinga tu madre, voz extraña etérea. Sí. No sé por qué solo hubo un narrador, audiencia. Se me olvidó, yo wey. Estaba esperando. Chúpame un huevo. Ah, no, güey, pero yo vi el capítulo. Consume y me acuerdo. Tu propio huevo, maldito fenómeno. Están en un frasco en mi casa, no puedo. Consúmelo. Ya entra en alguna, güey, vale, verga. Estoy cerrando los ojos. ¿Qué? Cerré los ojos para ver cuál. ¿Por qué? No soy el maestro de los acertijos. Pero puedes llamarme Dr. Topper. ¡Dr. Topper! ¿Te gusta juntar monedas, eh? ¿Necesitas instrucciones? Pues sí. Este cofre contiene 21 monedas. Nos turnaremos para sacarlas. Pierde quien saque la última moneda. ¿Entendido? Puedes recoger 4 cada vez. Si quieres sacar menos, oprime A cuando quieras parar. Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. 16. Ahí quédate, ya chingaste. 7, 18, 19, 20. 20, 20, 20, ya. Ahí está. Ganaste. No es nada raro para ti, ¿verdad? Entre dos personas no es tan difícil. Sabemos contar. Entre dos adultos de 30, como que no estamos tan estúpidos. O sea, no, no. Me refería a que eso entre dos participantes no es difícil. Ah. Es el reto de la... En Mario Party, ¿te acuerdas que había fruta que iba cayendo? Sí. Es eso. ¡Vas, doctor Topper! ¿De qué se trata eso? Pues de botones mágicos. Necesitas instrucciones. Si saltas sobre un botón, los de alrededor se invertirán. Ah, ok. Es triple triad. Si están activados, se desactivan. Si se desactivan, se activan. ¿Entendido? Y vamos, si puedes activarlos todos. ¿Crees que serás capaz? Yo no sé, güey. Tú supiste el nombre de esa madre, Premier. ¿Tú le sabes al triple triad? Más o menos. O sea, ahí va, pero... O sea... Ajá. O sea, dijo activados, o sea, todos tienen ahí que va, estar ahí abajo. Ahí va, mira, ahí va, sí. Ok. Ahí la cagó. Sí. Sí. A ver. Otra vez. No, no, la cagaste. Sí. No, es que quiero volver a resetearme. No, o sea, vas bien, o sea, no pasa nada. Empieza desde un punto y vete hacia arriba. No te regreses. Enfócate mucho en las esquinas y ya. Ajá, ahí vas, ahí vas. Sí. Ajá. Ok. Ahí vas a levantar a todas. Ok. Eventualmente. Sí, 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 ahí va, ahí va. Sí. No, es que... Okay. Ese no. No. Tiene que pasar esto, él. Ok. Es un reto. O sea, ¿esto no va a ser entre dos personas? Pero el otro sí. Mi mente se rehúsa a pensar, la neta. Ah, fuck. Queda igual. Ajá, apriétese. Ok. Ajá, vete. Lo estás alejando, ¿te fijas? Sí. No, lo vuelvo a prender, ya vale verga. No, apriétese. Tienes que pensar más a futuro, güey. No estás pensando bien. ¿Les está gustando? Bastante huevos. ¿Está tan emocionante? ¿Está tan impecable? ¿Está tan poderoso? Trata de siempre pisar la mayor cantidad posible. Sí. No, ¿ves? Pisaste 2 en vez de 3. Tenías el chance de pisar 3 y pisaste nada más. Ahí vas a aprender. Sí, uno. Estás igual que como estabas antes. Exactamente, igual que el loco. Ok, a ver. Volvimos a la misma punta. Pisa eso, ok. Sí, ok. Ajá. Sí, va, no, lo pensaste bien y te... Ok, bien. Okay. Encárgate de esa madre, güey. De este, ¿no? Ajá. A ver, no, aguas con lo que va a ser. El de en medio. Piénsalo bien, sí, el de en medio. No, ese no. Ese no, el de los de arriba. Ese medio no, ese medio sí. Ok, bien, ya pagaste. Ok, si prestas ese se van a prender los otros. Qué bueno que no hay tiempo. Hiciste un hermoso caminito. Felicidades. Pinches, no, es que no vas a poder. Tienes que hacerlo en grupo. No, es que espérate. Me acordaste del comentario de la transmisión de partidas. Voy al baño. Y Premier, jamás lo lograrás. Ajá, ahí vas. Tienes que como que llevar las cosas hacia un punto. Ajá. Y el problema es que lo estás esparciendo otra vez. Sí. Tienes que concentrarlo en un lado. No, ese no era. Ese no era. Elige un lado y enfócate en empujar todo hacia allá. Ahí vas. Sí. No, la decisión de Sophie. Solo en cines. Enfócate en empujarlos. O sea, a los de los extremos, apriétalos.
Esos no son los extremos. Ya, ya lo lograste, güey. Sí, ya lo lograste, güey. Ya. Está. Sí, ya lo lograste. Bien. Ya. Sí, lo lograste, güey. Sí. Fue pan comido, fue tú no sabes comido, nada. Decía rendirse, puedes haberle puesto. No, perca. Ahora jugaremos al solitario de bolas. Necesitas instrucciones. No, güey. Si das una patada a una bola, pasará sobre otra que esté adyacente en la dirección en la que la apuntes y la hará desaparecer. Hazlo hasta que solo quede una. No puedes patear la bola si acaba en un espacio ocupado por otra. Además, la bola que golpea siempre tiene que pasar por encima de otra. ¿Quedó claro? No, de hecho no entendí. Sí, sí entendí. No puedes esa. La de adelante sí puedes para comerte esa. Ah, ya, son damas chinas. Ajá, sí. Son damas chinas. Es eso, güey. Sí. Okay. Ok. La strat no sé, güey. Como dije, mi cerebro no va a pensar ahorita. Está sole en esta situación. Ok, ahí va. Güey. Aunque... ¿Le iba a aplicar bien? Ajá, sí, lo que pensaste estaba bien. Sí. ¿Cómo sabe lo que piensa el otro? El problema es de que... Ah, no, espérame, si puedo hacer esto. Sí. Hazlo en orden. Ajá. No, no, porque tienes que mejor empujar sí. Esa. La, no, abajo. Abajo. Ahí, esa. Esta, sí. Para que se coma la otra, ahorita va a volver. Esto necesita más comentario, oh, gente, yo lo sé. Primero elimina la... Ah, no mames, ya chingaste. No importa, güey, síguele haciendo. Eventualmente vas a poder. A ver. Igual y te cagas, güey. Sí, sí, vas bien. Ven. La de abajo, la de la esquina. Esa, elimínala. ¿O no? Sí, sí. Esta, tendré que moverla. Sí, ah, no, sí, sos... sí, hazlo. No, no me deja. Ah, chinga. Solo creo que nada más se pueden de frente y hacia atrás. Ah, no mames. Se elimina las que puedas. Entonces ya valió madres, güey. Bueno, elimina la de aquí abajo. No, pasa? Primero esa, güey. Porque si no, ¿cómo te quitas esta de acá? Okay. Ah, no. Te pusiste mal, parodias. Es tu culpa. Dale patada. Ahí está. Okay. Ajá, haz... Pam, 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 ya acabaste, güey. No va a faltar una, pero bueno. No, tiene que quedar una. Ah, no, sí va a faltar una. Sí, ya. Es que quería dejar esta. Sale y vuelve a entrar. No, puedes ponerle menos. A ver, intenta ver qué pasa si te quedas trabado. ¿Qué te dice? A ver. Sí, déjame ver. No. Sí, no. Ok. La puedes seguir, qué lástima. Te reinicia hasta atrás, ¿no? No, hombre, esto va a estar de huevos, ¿eh? Era la 4. Sí. Era la 4, sí. ¿Te tengo que volver a hacer? No sé, todavía entra. Oh, Dios mío. O sea, entra, güey. Sí. Igual y te dice, ah, esto ya lo pasaste. No creo. Tienes que llegar a 16 aquí. No. No, pues no. ¿Me tomas por tarado? Soy Parodias Pictures. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qué bueno que lo 14, metimos al curso de 15, contar, ¿eh? 16, si no, esto 16, hubiera estado 17, imposible. 18, 19, 20. 20, 21, ahí está. Ah, qué chido, güey. Yo creo que está increíble. Uy, cabrón. El que hiciste por accidente. No, para nada. Ok. A ver, vamos a... ¿Las esquinas? Sí. Vamos a ver cómo queda. Ah, es bien pro el parodias, no mames. Sí, no, pero quedan estas aquí en el medio. ¿A dónde quieres que se está bien, en velo empujando hacia arriba. Verga. Esa es abajo. Esa fue hacia abajo. Está bien. Sí, va a suceder lo mismo acá. Lo lograste una vez, güey, se podrá hacer. A ver. Los planetas se alinearán para ti. Está como estaba. Sí. Toda la vueltota que hicimos para... Qué maravillosa situación. Dejaré que tu mente brillante muestre las ecuaciones. Ustedes imagínense la audiencia.
imagínense a parodias como Gerard Butler. ¿Gerard Butler? Sí, ¿no era una mente brillante? No. ¿Quién era? Era Russell Crowe. Crow. Ah, sí, ese güey. ¿Qué dije? Gerard Butler. Ah, no. Ya lo logré. No, ¡uy, güey! ¡No! ¡Casi la cagas! ¡Casi te viste la madre! Ahora, okay. Piensa bien cómo le vas a hacer. Ok, no. Ok. No puedes dejar una muy alejada, si no se te va todo al carajo. Tengo que tratar de acercarlas. Okay, ahí solamente hay un movimiento, ¿no? De hecho, sí, hay otro también ahí arriba. Sí, cierto, güey. Elimina por... ¿Por líneas? Yo creo, ¿no? O sea, no sé, güey. Parodias está como que sacando un mito, güey. Es que me preocupa. Paso esto para acá y ya no tengo dónde mover acá. Creo que ya la cagué. No, o sea, no es posible. Sí hay una opción. Hay muchas opciones. Sí. Hay muchas opciones. A ver, te voy a decir, tienes tres movimientos posibles. Sí. No, espérame, ya vi. Esto requiere toda la concentración mental de todos, algunas personas. ¿Tú crees que yo me estoy concentrando? ¿Tú crees que yo estoy viendo las líneas? Creo que la de abajo, güey. La de abajo la empujas hacia arriba y se empiezan a comer. La de la esquina, campeón. Esta de acá. Ajá. Porque si no, las vas a dejar solitas. Sí. Sí, 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 sí. Ya me hiciste pensar, parodias. Maldita sea. Te odio. Hiciste involucrarme personalmente. No vayas a cagarla. Elimina esa. Tienes que eliminar esa. ¿Cuál, esta? Sí. Si no, vas a dejar sola. Pero tenía esta, que podía brincar. Y luego se regresaba. Espera, no. ¿Esa? Aviéntala. Sí. Ajá, ahora esa, la esa, ajá, esa, no, arriba. ¡No, la tres! ¡La tres, estúpido! Creo, ay, verga, güey. No, sí, para que pueda bajar esta. Ok, sí. Entonces, tú mueves primero la bola para que yo mueva la bola y así podamos comernos la bola. Shh, ¡Ya vi! ¡Cállate! Espíritu. Sí, sí, la de arriba. Ajá, esa, sí. Ajá. Ahora... Entonces, la mente brillante despierta. Esta. Sí. Ahora aviéntala para allá. Esta para ya, allá. Ya la hicimos, de hecho. La de lejos para allá. Oh, no. Ah, sí, esa. Ajá, ya la cagaste. Pero sí, no sé por qué moviste la de sí, abajo. Sí, no sé por qué moviste esa de abajo. Lo tenías y la cagaste. Sí. Sí, esa, güey. Sí, rayos. Lo tenías abajo y moviste la equivocada. Ah, rayos. ¿Y dónde estabas tú, Premier, eh? Pues es que la movió. ¿Dónde estabas tú? Espérate, que va a estar de huevos. Un intento más antes de irnos. Hasta de ya cambien de puerta. ¡No! El honor que tiraste. Y mi celular. ¡Ya aprendí! ¡Sanganú! Y decirme puta, José. No, yo no digo esa palabra. ¿No, puta? No. Excepto cuando es en voz de bitch, ¿no? Solo cuando un personaje lo dice, entonces, pues sí. Tú eres un personaje. Por supuesto. No. 11, 12, 13. Técnicamente sí. 14, 15. 16. 17, 18, 19. 20. 20. 21. Si el truco llegara a 16. Sí, sí, te dijimos. Por tercera ocasión, sí. Te dijimos desde la primera. El truco es llorar. Este sí está odioso para mí, este de aquí. La otra vez lo hiciste bien. Ajá. O sea, acabaste en el mismo punto que en la otra vez. Pero de ahí lo llevó a buen puerto. Es que esa no es, güey. Ya chingaste de tu madre. Yo creo que esto es como un mini infierno para todos aquellos... ¡Eh, no! Ok, sí, bien. O sea, pudiste haberlo dejado hasta el final. Sí, pudiste haberlo dejado hasta el final. Sí. No lo pensé. Sí, ya sé, parodias. Tu problema es que nunca piensas, Margarita. Nunca piensas. Gracias. ¿De acaso? A ver. Es que si presiono acá... Se apagan todas. Pues déjalo hasta el final. El problema es que si presiono esta se va a apagar esta. Así es, pasa, si presionas wey? Una, se activan las demás. Muy sí. Bien, bueno, Margarita. Entonces al de abajo, de la esquina. Sí, eso. Ok, no esperaba eso. El de la esquina. Tengo la, como, la finta de que también funcionan en diagonal, pero no. No. Parecería, pero no.
Sí, porque... Ahí ya. Pero... ¿Cuál quieres activar, campeón? Bien. Pudiste dejarlo ya, está. Ya, güey. Nunca olvidaré cuando estaba a punto de correr. Y solo porque saltó mal. Sí. Ok, y este es... A ver, este chingado. Tienes que pensar a futuro, parodias. Ajá, no, gracias. Sí. Qué fuerte está ese hombre. Qué poderoso está ese hombre. Deja que lo haga primero. ¿Ah, sí? ¿De plano? Sí, deja que lo haga. Deja que él proceda. Porque también decimos esa, 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 esa. Cuando sí. Hay un chingo. Va. Yo quiero ver cómo funciona la mente de parodias. Lo quiero presenciar. Quiero ver cómo se mueven los engranes. Quiero hablar, güey. ¿De qué quieres hablar? No, ya, ya, ya. Creo que ya la cagó. Ah, no, 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 no. Todavía se puede recuperar. No. Fue en ese momento que la cagó y no lo supo hasta media hora después. Sí, sí, puede hacer eso. Lo que iba a hacer, se puede hacerlo. Deja de darle cintas, güey. Ya quiero que... No, lo que iba a hacer, hazlo. Le das fintas. Ese es el problema. Cállate, uh-huh. Premier. Cállate. Ya quiero avanzar, güey. Cierra la boca. Deja que él haga como pueda. La cagas y la pones ahí, campeón. Sí, te lo advierto. Chíngate esa. ¿Qué, esta? Sí. No, güey, ya la cagaste. No era esa. No, aún no la caga. ¿Ok? Ya la hizo. Ya la hizo. Miéntele, Premier, eso. No. No, sí, sigue. Miéntele. No, ya lo lograste, parodias. O sea, ya lo tienes, parodias. Está ahí, parodias. Parodias ya está ahí. No, mamá, parodias. Ya, parodias. ¡La de abajo! ¡Dejen de hacer la de abajo! Cara. ¡La de abajo! Esa. Sí. Y luego la de al lado. Y ganaste. Sí. Ya lo que quieras. Por eso decíamos que ya estaba. Sí. Lo veíamos. Facilísimo. No me ¿verdad? Grites y yo te grito. Porque me están desconcentrando porque de repente dicen, no, y mi cerebro empieza a cambiar. Porque ibas a hacerlo mal. Caramelo estelar. Guarda. Ve a guardar. Uy, campeón. No puedo. ¿Qué vamos a hacer? Dejaremos más tiempo el Switch con o sea, el Mario. Puedo, pero íbamos a jugar Pokémon. Ah, uy, campeón. Tendrás que rifarte para la próxima antes de empezar. No, o dejamos el Switch y jugamos otra cosa, Pal World. No, esa no. Decidiremos, pero gente, mientras, gracias por habernos visto. Ahí están apareciendo sus nombres en pantalla. Muchas gracias por apoyarnos. Verga. Qué horror, güey. Y nos vemos en el siguiente capítulo. No sus nombres. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Super Mario RPG. Bye. ¡Sí!